año, no, ellos tampoco sabían. La actitud del chico, la actitud de Wright es extraordinaria, lo está intentando coger el ritmo a mayor velocidad posible, pero bueno, hay que reconocer que le va a costar unas semanas ponerse al nivel que nosotros queremos de él y al nivel que nosotros pretendemos. Y el resto de jugadores, pues más o menos bien, no han llegado con muchos problemas, todos con bastante ilusión por trabajar. No creo mucho en estos de las ventanas como están, porque muchos de ellos hemos empezado a entrenar el miércoles, después de la premura que tiene, los viajes, las idas y venidas. Entonces, bueno, nos faltaban esos cuatro jugadores y nos han hecho estar entrenando, gracias un poco que el club pues tiene esos equipos de formación y desde ahí hemos podido más o menos entrenar. Entonces, llevamos dos días preparando un poco un partido complicado, como todos los que hay en esta liga, pero más un poco en las circunstancias en las que estamos los dos, con esa necesidad un poco de querer ganar, ¿no? Ellos, un poderío exterior a nivel anotador exagerado, vienen de competir muy bien sin su, entre comillas, máxima figura Evans en Baskonia y de jugar hasta el último segundo por ganar el partido, pero con jugadores pues como Gil, como Bertans, como Bedkovic, un poco en la línea exterior, BJ y Pablo Almazán, que son hombres importantes y que están jugando bien. Y luego interiormente, pues bueno, pues jugadores veteranos que les dan consistencia en este trabajo, como Eulis Baez, o jugadores un poco pues con mucho talento, en este caso como Kuruc, un hombre que conocemos bien por su procedencia de Barcelona. Y luego dos interiores, ¿no? Dos interiores muy distintos, un griego, Georgios, que está jugando a buen nivel, con buena mano, a pesar de ser un hombre grande, y luego Jerum, pues un guerrero de las zonas. En el banquillo, pues un Casimiro que conoce perfectamente cómo se desarrolla la categoría, que siempre sus equipos juegan muy ordenados, que siempre tiene la capacidad de hacer muy bien las cosas. Entonces, partido difícil, pero como dije el día del Real Madrid, nosotros estamos en una situación de límite, que no podemos más que intentar ir dando sorpresas y ganando partidos fuera de casa, en casa, donde sea, para intentar salirnos un poco de esta condición en la que estamos, un poco en la parte baja, ¿no? ¿Cómo está Mekogulu? Bien, era nada, fue al final un proceso un poco en el sentido de hacerle varias pruebas para que todo estuviera bien, pero en principio no se ha detectado nada así, o sea que todo está bien, en orden y sin problema ninguno. Siempre he pensado que cuando estás jugando fuera de casa, en esta posición en la que estamos, es como si jugaras dos partidos. O sea, nosotros en realidad tenemos que plantearnos este hecho como lo que es, ¿no? Es un partido donde nos vamos a jugar dos y realmente pues poder ganar ahora mismo en un solo partido dos pues es algo fundamental, ¿no? Y es algo vital, después de que en casa también tenemos nuestros fallos y alguno de esa parte de abajo le hemos dejado sacar nuestro partido. Por lo tanto, para nosotros cualquier partido es vital, o sea, puntuar donde sea, sacar partido donde sea, significa darnos un halo de esperanza y un halo de vida, que ahora mismo, pues de momento estamos todavía con esa bombona de oxígeno puesto. Buenos días, por fin, Paco Cotaina de Radio Marca. Buenos días. ¿Dónde está el partido mañana? ¿Dónde podemos hacer daño y dónde tememos que nos hagan más daño? Bueno, ellos, está claro que la línea exterior que tienen es muy anotadora, pero yo creo que hay una batalla de gente en el rebote, de gente con tablas, con experiencia, repito, como Eulis Baez, como Jerun, un poco en este sentido, jugadores que tienen el dominio de la zona y que son capaces de jugar bien los bloqueos. Es difícil a veces marcar, pero creo que hay que ser sólidos en el trabajo defensivo de esta línea exterior y sobre todo, bueno, pues tener un buen porcentaje y saber que el grado de acierto que pueda tener cualquiera de los dos equipos puede marcar un poco la diferencia. Estamos intentando, los padres también, está en un periodo de exámenes y es difícil para ellos, y los padres están intentando echarnos una mano y que le puedan cambiar algún examen para que pueda con nosotros viajar a Dai. Si no, tienen que dar Simanic y Dinoradochi, tiene que dar un paso adelante, ¿no? Sí, tenemos ahí también a Maodo, que es un hombre que nos puede ayudar en este trabajo y lo que haga falta. Siempre he pensado que cuando falta uno, los demás pues tienen que hacer por uno y medio.
Y así pues parece que tenemos uno más, ¿no? En lugar de uno menos. Y esa es un poco la mentalidad que tiene que tener el grupo. El grupo lo que no puede ser es víctima de que nos falta o víctima de que tenemos cualquier tipo de percance, ¿no? El grupo lo que tiene que decir es que aquí estamos nosotros para ayudar al que no está, ¿no? Y es un poco esa mentalidad y bueno, esperemos que con esa mentalidad es con la que vayamos. ¿Cómo va el vestuario respecto de fe, de creer? Cada día mejor. Yo creo que la llegada de Chris Wright nos da un poco también de esa alegría que él tiene en el cuerpo. Es un hombre, como ya habéis, supongo que he estudiado muchos en lo que ha sido su vida, es un hombre trabajador, nada le ha regalado la vida le ha sido difícil, la vida le ha sido realmente un camino complicado, pero él siempre ha luchado por eso y de ahí que, bueno, para nosotros es un orgullo tenerle un poco porque nos está ayudando mucho en todo lo que significa ese grado de positividad a la hora de trabajar cada día. Creo que es un jugador que en este aspecto fuera del vestuario, fuera de lo que es en sí la cancha, nos puede ayudar mucho. Y luego, bueno, pues hay gente que cada día va sintiéndose más cómoda en la pista y esto les hace que ese grado de personalidad un poco de alguna manera introvertida pues se vayan liberando un poquito y sean más chicharacheros, que nos gusta bastante más. Era por ahí por donde querías, te voy a pedir una matización de tus palabras de que Chris Wright podía ayudar tanto dentro de la pista como fuera de ella, va un poco por ahí. Sí, el estado, como te he dicho, de forma no es el que más me agrade, pero ya le he dicho que él su trabajo está en dos sitios y está en varios caminos, entonces lo que es el aspecto ese de positivismo y el aspecto de luchador y el aspecto un poco de entrega que tiene que tener el equipo o de esa alegría que tiene que tener el equipo, pues cada día va cambiando y va subiendo un poco hacia arriba. Último por mi parte, claro. Aparte del tema de la tabla clasificatoria, ¿qué efecto consideras que tendría sacar el partido de mañana? Bueno, repito, para mí es jugar una partida doble, ¿no? Es jugar una partida que cuando juegas fuera de casa y estás en una situación muy parecida, pues enfrentas como dos partidos, ¿no? Yo creo que no, todavía queda muy lejos lo que significa el final de temporada, pero lo que sí que tengo claro es que hay que conseguir un número de victorias, que ya sabéis las que yo siempre he pensado en este aspecto, y no se logra la 3 sin la 2. Esto es. Entonces, el único pensamiento que tengo en este sentido es que entramos probablemente en el mes más importante del año para todos. Probablemente entremos en el punto absolutamente crucial para saber lo que vamos a ser y lo que vamos a poder tener este año. Y por eso empezar este mes con una victoria pues sería muy importante para nosotros como para ellos, seguro que sí. Muchas gracias por fin. Gracias a ti por las preguntas. ¿Vale? Muy bien.